A mis espaldas tenemos lo que es la Feria Artesanía del Alcahuete. Quizás la más importante en torno a lo que involucra la calidad, la diversidad de los productos artesanales de todo el sur de Chile. Otrora era los días domingos, más conocida como la Feria Mágica de Dalcahue. Sin embargo, hoy día, debido a la cantidad de visitantes, debido a la demanda que toda esta feria de artesanía tiene, los productos de los feriantes permanece abierto desde el día lunes hasta los días domingos. ¿Cómo nació la feria en Dalcahue? Yo me remonto a los años de 1950, cuando de distintos lugares, especialmente los sectores rurales, venían a caballo los artesanos, venían en bote, en lancha o a pie, a ofrecer sus productos fundamentalmente de trueque, cambiándolo en el comercio local con productos comerciales como el azúcar, la hierba y otras. Mientras ellos ofrecían sus chapinos, frazadas, sabanillas, manta o poncho, media de lana, gorro, etc. Por los años de 1960 se produce un hecho que fue fundamental. El terremoto del 22 de mayo de 1960 hace que, siendo un fenómeno negativo por la destrucción que involucró a Chiloé, su paisaje, la familia, su gente, las pérdidas materiales, sin embargo permite que el nombre de Chiloé sea conocido prácticamente en el mundo entero. Por ello es que desde 1960 comienza a llegar muchísima gente a conocer lo que había pasado aquí en Dalcahue y en Chiloé, vale decir, lo que había sucedido con el terremoto. Y así comienzan a llegar los visitantes cada vez de manera sucesiva, más y más. Los artesanos que en ese entonces tenían sus productos en el piso, en la costanera, en cualquier lugar, sin embargo pasan aquí entonces a ocupar este espacio que nosotros vemos aquí, este rectángulo que queda frente a la Municipalidad de Dalcahue. Y aquí comienza a construirse alguna infraestructura, fundamentalmente la que tengo en mi espalda, que se levanta este edificio, que se empieza a levantar este techo, que significaba proteger en días de lluvia a los artesanos que en gran número venían no solamente de los campos de la comuna de Dalcahue, sino que también venían de las distintas comunas de Chiloé. De esta manera comienza a surgir, como les digo, yo diría, el prestigio al ser reconocidos los artesanos Dalcahue como los más importantes en el oficio del sur de Chile. Conocidos no solamente en el ámbito del país, sino que también en el mundo entero. Soy Edith Contreras Hernández, nací en Quenac y estoy 26 años aquí en Dalcahue. Empecé con mi abuelo, con mi tía. Después trabajé en INDAP, me buscaron para que me enseñe a guiar a las personas en Chaitén. Y después estuve en SEMA Chile y por enfermedad me vine a Chiloé. Y acá estoy 26 años. Más o menos estoy como 30 años. Sí, vengo a vender los domingos, los días de la semana. Yo hago mi artesanía en mi casa, sea que, por ejemplo, yo hilo la lana, lo lavo, lo tejo y lo bajo en de la feria. Hay domingos que vendo y hay domingos que no vendo. La cestería la aprendí de gente que muchos años, yo tenía como 12 años cuando ya aprendí este trabajo de cestería, con Quiscal y Manila. Y con Quillo también, pero más fue la Manila, Coirón, toda esa cosa. Bueno, fui hijo de padres artesanos. Yo recuerdo de niño, cuando ya tuve juicio, ayudarle a mi madre, ¿cierto?, a hacer la cestería. Más o menos unos 20 años estoy trabajando en forma activa acá en la feria artesana. Mi rubro principal es la madera. Ahora en estos tiempos me he dedicado más al tallado de la madera, a darle distintas formas y a trabajar, bueno, también con la cestería y con la lana, ¿cierto? En realidad, con este trabajo llevo desde niña, ejerciéndolo legalmente, como se dice, aquí en la feria artesanal, 6 años. Ahora tengo mi cargo de presidenta, muy orgullosa. En mi descendencia en general, toda mi familia fueron tejenderas. Mi abuela, mi bisabuela, mis tías, tíos, y mi papá y mi mamá.
Mi papá desde chica me enseñó a hilar y mi mamá a tejer. Así que muy orgullosa con lo que estoy haciendo. Ya hace casi 20 años que estoy acá. Entonces trabajo con la lana, compro lana hilar y dejo cualquier cosa, chompita, media, bufanda, todo lo que yo sé hacer. Zapatos de lana, cuellito, todas esas cosas, cintillo, y así hago lo que puedo. Y el trabajo para mí es mi vida. Empezamos acá afuera en esta feria cuando estaba toda la intemperie. Esto era piso de tierra, ahí al fondo lo que se ve usted, el techo, no tenían paredes. En esos tiempos, primero, estoy hablando de unos 20 años atrás, capeamos el temporal, ¿cierto? Los vientos, los fríos, el sol también, ¿por qué no? Con lonas. Muchas veces se vieron distintos dibujos en las paredes, ¿cierto? De las bolsas de afrecillo que poníamos, que lo abríamos, la bolsa de papa, y hacíamos unas cortinas para poder capear el viento, el temporal, porque acá en Chiloé sabemos cómo es el clima. Bueno, más vendíamos afuera porque estaba el puro techo y yo ponía carpa a la otra para el viento, adelante, carpa, lona. Compré dos lonas y las amarraba, pero cuando había viento fuerte, igual lo soltaba, sufríamos de los fríos. Sí, todos teníamos una poquita cosa, ¿no? Una poquita cosa más de todo. Yo venía vendiendo zapatitos de lana. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de entrar acá en esta feria, porque yo siempre decía eso. Yo cuando pisé aquí en el pueblo del Cahue, yo dije, tengo que estar en esa feria del Cahue, porque yo me gustaba hacer esto. Porque yo sabía que para otro trabajo mi salud no me iba a dar, para estar en una fábrica. Entonces yo traté de ver esta parte. Bueno, la pregunta es muy buena. Yo siempre he peleado desde un principio. Yo creo que aquí lo que más debemos defender nosotros es nuestro tipo de cultura, lo que mostramos a través de nuestra artesanía. Hemos rayado la papa, como se dice, siempre en cada reunión recalcarles eso. Trabajen calidad, porque así ustedes se van a hacer famosos, pero por su calidad, no porque digan, oye, ¿sabe que en la feria de Alcagua compré algo que se me rompió o se me destiñó? No es la gracia. La gracia es que si vamos a vender, precisamente sea calidad. Buen teñido, buen tejido. De un principio, la feria solamente era conocida el día domingo, el día principal. Venía gente del resto de la comuna, ¿cierto? De los sectores, de la isla enfrente, de la comuna de Curacodele también. Nos juntábamos, hacíamos un grupo, éramos unos cuantos, pero el día domingo era más grande. Yo me siento alegre de estar acá. Acá está mi familia cuando yo bajo a la feria. Más Jordán y Arnau, y nos vienen de todas partes, nos viene gente. Pues estamos nosotros, la mayoría, los que es la comuna de Alcahue y los que es de Curacodele. Porque antes venían de Castro, de Ancú, de todas partes. Era el día domingo de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Después de las 5 de la tarde no había nadie. Como he dicho siempre, Chiloé es una cultura muy grande, muy poderosa dentro del mundo. Y somos conocidos por eso. Viene gente de todo lugar del mundo y viene mucha gente. Y esperando que sigamos así y ojalá mejorando nuestro producto. Hay compañeras que hacen unos trabajos preciosos, lindos. Y yo les digo que sigan evolucionando e innovando, que esa es la idea. Pero que nunca se pierda la tradición y lo típico de acá de la zona. Esta feria, estamos contentos de estar acá en este lugar y que algún día esta feria sería más bien constituida que lo que estamos. Esta feria ha evolucionado de tal manera que hoy día el municipio local ha tenido que ordenar, ha tenido que seccionar y ha tenido que normar lo que es el uso de la feria artesanía de Alcahue para evitar que nuestros productos sean, en primer lugar, sean sobrepasados por otros productos que vienen desde fuera. Y de acuerdo a ello, nosotros mantener la diversidad y los precios bajos, que es la mejor publicidad, la mejor competencia que podemos hacer ante otras ferias también que se han implementado paulatinamente, no solo en Chiloé, sino que en la región. La Feria de Alcahue, para terminar esta información, es visitada por miles de visitantes o turistas que llegan de los más diversos lugares del mundo, a estar en contacto con la calidez de los artesanos, los coloridos chuapinos, los productos de alta calidad, como son los que se hacen aquí. Y todo ello también queda junto a las cocinerías, que también son artesanos de la gastronomía, el único espacio donde se ofrecen los productos también de la gastronomía
Chilota. De tal manera que también tal ha sido el grado de crecimiento que también de manera colateral se ha levantado una feria de vendedores ambulantes que ofrecen todo tipo de productos a manera de feria abierta, pero que sin embargo también constituye un lugar de atractivo para las familias lugareñas y los visitantes.